Ay, olor de hijo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena y esta es una recomendación de 5 cuentos de ciencia ficción que no van a ser mis preferidos y no va a ser un top 5. Me gustaría hacer varios videos de este tipo, pero por supuesto vamos a ver primero si les gusta a ustedes. Porque, pues no sé, creo que a veces la ciencia ficción es algo que no gusta tanto y el cuento en general, pero quitémonos de cosas y vamos a empezar. Este es algo que diseñé para amortiguar un poquito el contenido que hay en el canal, que como sabrán son reseñas de libros dramáticos, tristes, desoladores, como suele suceder siempre que hago una reseña. El primer cuento va a ser importante y a partir de ese ya no va a haber ningún orden de predilección, pero cabe decir que este cuento me lo recomendaron hace años y fue gracias a este que me quité varios prejuicios que tenía sobre el subgénero. Y es que yo antes pensaba que todo era Godzilla, King Kong, las tortugas ninja y que eso era la ciencia ficción. No, por supuesto que no. Veo a un hombre sentado en una silla y la silla le está mordiendo la pierna. Sí, no es que haya empezado a narrarles el cuento, sino que ese es el título y me parece genial porque, bueno, a diferencia de esta idea de que los títulos largos son un fracaso en la literatura, el contenido, por supuesto que no lo es. El contenido es sublime, así que les voy a contar un poquito de qué se trata. Nos situamos después de la Tercera Guerra Mundial en la Torre de Texas. Esta es una industria que se dedica a la producción y a la recolección de un plancton mutante que evidentemente está en el mar y que además se descubrió que sirve como un alimento y que para la humanidad ha sido una salvación después de que se sobrepobló y que unas especies se extinguieron y demás. Entonces, este alimento, después de ser sometido a radiación y triturado, resulta que rinde hasta 40 veces su tamaño original y se le puede combinar con cualquier sabor, cualquier color, cualquier aroma, lo que sea. Y es súper nutritivo. Entonces, como verán, este es un sustento tanto alimenticio como económico muy fuerte. Pero para eso, el papel de los recolectores de U es clave en la historia. Porque sin ellos, evidentemente, no habría vida. Entonces, aquí es donde entra nuestro protagonista, Joe Paretti. Él es un recolector de U que trabaja hasta 12 horas, como todos los demás recolectores. Por cierto, una jornada muy ardua, pero como suele pasar cuando uno ve un contrato con letras pequeñitas, pero con una suma exorbitante de dinero, no dice nada. Joe Paretti se encuentra recolectando U y en una de esas, en una maniobra, porque es toda una osadía, su mano roza con el plancton. Pero este, en vez de desinfectarse inmediatamente, lo que hace es terminar su maniobra para poder capturarlo y listo. Yo creo que se le olvida, se va como si nada. Pero al día siguiente, después de otros sucesos, resulta que se despierta, se ve al espejo y no tiene nada de pelo. Ha perdido sus cejas, ha perdido sus pestañas, ha perdido su cabello, está completamente calvo y no tiene ni idea de por qué. Entonces, asustadísimo, va al doctor de la torre y hasta ahí les voy a contar, porque a partir de esto se trata de encontrar por qué tiene eso Joe Paretti, qué le pasó, qué va a pasar, porque evidentemente va a haber muchas consecuencias al respecto. Pero independientemente de todo, es muy original, muy divertido. Los diálogos son geniales porque todo el tiempo hay sarcasmo. El humor que tiene el cuento es muy bueno, a mí me causa mucha risa. Y además tiene cada puntada. El mundo que se construye en ese cuento está muy bien hecho. La narración, léalo, tienen que leerlo, por favor. Voy a tratar de dejar los cuentos aquí en la caja de descripción porque algunos son gratuitos en la red y no hay forma de conseguirlos tan fácil, porque este es un cuento que viene en estos tomos. Ciencia ficción, los pondré por acá en una fichita técnica. Y es que hay muchos de esta editorial Bruguera que tienen una recopilación de la Magazine of Fantasy and Science Fiction. Sí. Ese cuento que les digo está en la selección 11, me parece.
Sí, en la selección 11, miren nada más qué tragedia. Pero esta no es la selección 11, esta es otra. La otra no sé dónde está. El segundo cuento que les voy a recomendar también es de otro Robert, pero estoy hablando ahora de Robert A. Heinlein. Este escritor seguramente ya muchos lo ubican y yo les quiero recomendar el cuento de All You Zombies, o Todos Ustedes Zombies, que no tiene nada que ver con zombies, no textualmente, pero es sobre viajes en el tiempo, sobre la paradoja que implicaría viajar al pasado y ya saben, todo eso. Y resulta que tiene una adaptación cinematográfica, eso ya después lo supe. Esta cinta de la que les hablo se llama Predestination y es una cinta australiana con Ethan Hawke y otros actores que no conozco, pero está muy bien llevada al cine porque respeta perfectamente el cuento, creo que le es muy fiel a la historia y a pesar de durar como 2 horas, un poquito más, y el cuento tener unas, no sé, 15 páginas me parece, se me hace que lo logran súper bien, ni siquiera lo alteran ni nada. Esta historia no les voy a contar mucho porque no tiene caso. Prefiero que la lean, pero que la lean con cuidado porque puede ser confusa por el cambio de fechas y otros factores. Pero en esta historia estamos en un bar, todo está narrado a través del mesero, que es quien está esperando a alguien, y de repente entra una persona, entra un joven. El mesero le hace plática al joven y bueno, ahí empiezan a contar algunas cositas hasta que él le suelta algo sobre su pasado y esta persona, el mesero, parece saber un poquito más de lo que creeríamos sobre el joven. Y ya, no voy a decir más. El tercer cuento está a cargo de Philip K. Dick, que a mí me parece genial por la forma en que maneja la paranoia y cómo te puede influir eso en tu salud mental. Y este cuento es Podemos Recordarlo Todo por Usted. Es un cuento sublime que habla sobre la posibilidad de implantar recuerdos y de alterar la conciencia, la memoria obviamente, pero no solo de forma que influya a la persona a la que le alteran la memoria, sino a todos los demás. Es decir, aquí tú puedes ir a una corporación secreta, obviamente, y les dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me pongas un recuerdo de que yo fui un niño rico. Y la empresa te garantiza que tú nunca vas a recordar que fuiste esa empresa y que nadie más va a poder negar que tú fuiste un niño rico. No sé si me explico. Ya se imaginarán la talla de esta corporación y las consecuencias que todo esto podría tener. No voy a decir más. Hay dos adaptaciones, una con un tipo que me cae muy mal y el otro que es Colin Farrell. Estas películas se llaman Total Recall. No sé qué tal. Este cuarto cuento que les voy a contar es la historia de tu vida de Ted Chiang, un escritor que al parecer ha sido bastante reconocido, bastante premiado y es muy joven además. Este cuento viene incluido en esta antología que se llama 25 minutos en el futuro, es una antología de escritores norteamericanos que recopila Pepe Rojo y Bernardo Fernández Beff, que se encargan de difundir la ciencia ficción en México. El cuento nos habla sobre la historia entre una madre y su hija y la historia entre esa madre como profesionista, es lingüista, llevando un caso de unos alienígenas. Se comunican mediante un portal y entonces ella entra en acción gracias a sus conocimientos en lingüística, en la comunicación humana y bueno, un sinfín de cosas que utiliza para poder descifrar un poco sobre su vida, sobre su forma de expresarse, sobre su aprendizaje, etc. Y a la vez se trata de armar un lenguaje desde cero, conocer su lenguaje y transmitir el lenguaje humano a esa raza para poder intercambiar algo. Además, hay párrafos que son súper emotivos por la forma en que están narrados. Esta madre le está hablando a su hija, o sea, una narración en segunda persona, y por este tipo de narración podemos ver cómo esta madre le está contando ciertos momentos a su hija a partir de su infancia y en ciertas etapas muy importantes de su vida. Entonces, cuando estamos muy saturados ya del lenguaje técnico de esta historia de los alienígenas y de los estudios y que de la física y que de la lingüística, etcétera, entran estos párrafos que crean un balance total en el cuento y la verdad es que es súper ameno, es
bonito, es tierno, a la vez es súper interesante porque se hace todo un cuadro, es como, como si fuera un estudio real. Incluso tiene unas gráficas, es una joya. Yo creo que ha de ser de los mejores cuentos de esta antología. ¿Y qué creen? Me acabo de enterar de que esta historia va a ser llevada al cine y ya están haciendo todos los preparativos para la película. Y se va a llamar de la misma forma. Va a salir en noviembre del 2000, hasta me trabé. Va a salir en noviembre del 2016 y yo creo que está muy interesante. Me late, así que voy a estar esperando para ver qué tal. Y por último, no podía dejar atrás a mi amado Ray Bradbury. En serio que me encanta cómo este hombre pudo plasmar sus ideas de forma tan elegante, tan artística. Este cuento que les estoy platicando es Kaleidoscopio o Kaleidoscopio, incluido en su serie, bueno, es que no es una novela, sino una recopilación de cuentos con un hilo conductual que se llama El Hombre Ilustrado. Y este cuento nos sitúa tras una explosión de una nave en el espacio. Es un grupo de astronautas que se quedan esparcidos por ahí, destinados obviamente a morir porque no llevan un equipamiento importante que les hubiera podido ayudar a sobrevivir un poco más. A mí personalmente me gusta mucho cómo Bradbury se encarga de darle un poco de atención a todo lo que lo rodea. Él no desatiende detalles bonitos sobre la naturaleza, sobre la conciencia. Él trata mucho estos temas de a dónde puede llegar el ser humano con tal de sobrevivir, ¿no? ¿Qué tan egoísta puede llegar a ser o qué tan solidario? O no sé, son como muchos temas humanos que igual y no entran tanto en tecnicismos, o sea, es una ciencia ficción distinta, pero no por eso menos valiosa. Y este cuento es entrañable, es muy emotivo también, y además la ambientación es alucinante, entonces lo recomiendo, no es nada largo y lo pueden encontrar, ya lo dije, en El Hombre Ilustrado. Bueno, me extendí bastante, perdón, yo no puedo ser concreta y yo sé que son cuentos, no tenía que destriparlos, creo que no los destripé tanto, pero díganme si les gusta este tipo de contenido y probablemente después haga otro similar y también me interesaría abordar un poco de ciencia ficción mexicana. Y si tienen recomendaciones de cuentos de ciencia ficción o de obras, por favor háganmelo saber en los comentarios porque me gusta mucho leer cuentos. Y así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós. Y de cómo va analizando la mentira que puede caer de forma tan constante el ser humano, la hipocresía, de toda la importancia que gira en torno al dinero y a lo material y a lo banal. Muchas cosas bastante complicadas que no son fáciles de describir.